Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Jackie Flores y este es mi hogar. Bueno chicas, pues hoy le toca la decoración a la entrada de mi hogar, de mi casa, para darles la bienvenida y comenzar a... Estos gatos, ay Dios mío, perdonen chicas. Pues comenzar a que entre la Navidad ya y decore toda toda esta casa, todo este hogar. Entonces pues les doy la bienvenida. Espero que les pueda aportar alguna idea. ¿Y qué les parece si comenzamos? Bueno, pues como ya ustedes vieron, de este lado izquierdo de mi pasillo, pues yo tengo ese perchero. Aquí le he puesto algunos cuadros que todavía los tuve en otoño, pero ahorita para diciembre pues quiero poner otra cosa. Aquí está el sombrerito, que pues este es de todas las estaciones. Y voy a comenzar por estar poniendo aquí en este muro este espejo, que este lo hice yo. Pues esta fue una manualidad que estuve haciendo en el canal. Para las chicas que me ven de mi canal de vlogs, esto está en el canal de manualidades. Y es con puros aritos. Me gusta mucho el diseño y bueno, pues como que la línea boho, que ya saben que esa me chifla, me gusta y es lo que estoy incorporando a mi humilde hogar. Aquí arriba del perchero, pues en lugar de los cuatro cuadros que pongo, le voy a estar poniendo este, que lo hicimos también en el canal. Aquí lo estuve mojando con agua, ahorita se le va a quitar porque traía las manos mojadas, pero así va a estar quedando, chicas. Aquí en el perchero ahora voy a estar poniendo esta bufanda en color rojo. Con esto de aquí. Y le voy a estar poniendo este muñequito de nieve con estos cascabeles. Para que esté más alegre. Miren, estuve haciendo estos pequeños... pues como ornamentos, se podría decir, de estambre, y estos los voy a estar poniendo por aquí nada más, pues para que tenga un puntito de este color que pues me gusta. Aquí en la copa del sombrero, pues como está muy muy otoñal, le vamos a estar poniendo esta pequeña guía, que estuve formándola como si fuera una corona, y nada más la voy a estar poniendo así. Mi banca, pues voy a estar poniendo este tapetito peludito, es peluche, y le voy a estar poniendo también este cojín en rojo, que pues este cojín es nada más el cojín y una tela que estuve haciendo de manera muy rápida esta funda. Del lado derecho de mi pasillo pues tengo esta planta encima de ese banquito, y tengo la mesita que tiene arriba a mi Virgencita de Guadalupe. Esta ya la conocen, muchachas. Algo que les quería mostrar que estuve cambiando fueron las lámparas. No sé si recuerdan que tenía unas pantallas que eran de la... que es como la protección de un ventilador. Yo las había puesto porque me gustaban, eran como un tipo industrial según yo.
Y bueno, pues estuve cambiándolas por estas. Estas las estuve haciendo también de unos mantelitos de bambú. Y bueno, pues este era el estilo que yo quería. Y así de que ya así es como se ve. Miren. Me gusta mucho cómo se ve la intensidad de la luz que da también. Y bueno, pues sí. Quería mostrarles que ya había cambiado las pantallas de las lámparas. Ahora vamos a decorar mi mesita. Lo primero que voy a estar poniendo es este arbolito en esta base, que son unos angelitos. Y es un arbolito, este lo compré en el tianguis hace un año, me costó 10 pesos, pero es como los que venden en Prichos. Nada más que me tengo que acomodar bien en la macetita porque si no se baila. Por la parte de en medio voy a estar poniendo esta charolita que esta la hice yo. Y aquí voy a estar poniendo mi nacimiento. Este es pues mi nacimiento, muchachas. Así de chiquito lo tengo. No. Tenía uno más grande hace años, pero pues se fueron rompiendo las piezas. Este lo compré, ya también tiene varios años, varios, muchos años. Pero miren, este sí me ha aguantado. Voy a estarle poniendo esta basecita para alguna velita. Ya sea que le prenda esta o una de pilas, de las de Shein, y le voy a estar poniendo esta guía. De este otro lado le voy a estar poniendo los arbolitos que estuvimos haciendo en el canal de manualidades. Y de este lado pues voy a seguir dejando estos cuadros que me encantaron cómo se ven. Y bueno, son los cuadros del estilo que me gustan. Esta es la puerta del baño. Y de este otro lado de la pared también están estos otros cuadros que también dejaré y que me gusta mucho cómo es que hacen lucir esa pared junto con esta plantita. Aquí a mi mueble, bueno, pues nada más le voy a estar dando unos toquecitos porque lo demás lo voy a estar dejando. Me gusta como, bueno, cómo se ve y la verdad es que no tengo tanta decoración de Navidad, chicas, como para estarlo llenando también de cosas para Navidad. Entonces solamente en las partes donde faltan adornos es en donde estaré poniendo unos toquecitos navideños. Por ejemplo, aquí en esta división o entrepaño voy a estar poniendo pues la repisa de pino que estoy haciendo con estas casitas de mi villa, que las voy a estar poniendo aquí. Y aquí en este otro lado donde está este candelabro, bueno, voy a estar poniendo mi gnomo Rosita.
Ahí encima de esa caja voy a estar poniendo mi gnomo. Este es en un color beigecito. En este mueble serán todas las decoraciones navideñas que estaré poniendo, chicas. Como les digo, pues no tengo tantas decoraciones navideñas como para poder llenar este mueble de cositas. Uy, les di un jalón muy feo. De cositas navideñas. Este mueble también solamente, pues, un toquecito navideño para que no pase desapercibido. Voy a estar poniendo un arbolito que ya tiene mucho que hice. Es de tiritas de madera forradas. Miren. Y lo voy a estar poniendo encima de la cajita esta. Ya saben que para todo lo de arriba tengo mi ayudante estrella. Aquí en este lado, pues quiero algo que resalte. Voy a estar poniendo esta, es un como florero con piñitas y esferas, pero de las que venden en Prichos, que son como tipo tecatitas, y una que otra esferita de estambre. Por acá abajo, pues nada más voy a estar poniendo esta, al revés, esta decoración. Es una pecerita con un arbolito y unos muñequitos que están en la nieve. Y eso sería todo lo que lleve este mueble, chicas. Esperemos que año con año vayamos aumentando las cosas para, pues, tener más decoraciones. Miren, les muestro que también aquí estuve cambiando la lámpara. Estuve haciendo también la pantalla con otro mantelito de bambú. Y bueno, pues por allá están esos espejos junto con este adorno de mimbre. Esto aquí así se va a quedar, chicas. No voy a estar cambiando nada. En esta mesita tengo estas decoraciones. Pues no son de Navidad, pero pues así se va a quedar. Por acá está el cuadro. Y aquí está esta otra mesita con este florero y estas otras decoraciones. Y así es como va a quedar mi pasillo, chicas. Yo espero que les haya gustado. Cuéntenme ustedes si les gustó, qué parte les gusta, ustedes qué pondrían. Ustedes decoran también sus entradas, sus pasillos, o no los decoran. Por acá de este otro lado no les mostré, pero aquí también se va a quedar así como está. Pues, como les digo, no tengo muchas decoraciones. Y pues así se queda. Pues, miren, tengo este tapetito que era del arbolito de hace años. Y lo vamos a estar poniendo como tapete ahí en mi pasillo, a la altura de mi mesita. Así que, pues muchas gracias a mi ayudante estrella. Y bueno, pues esto ha sido todo, muchachas. Así es como hemos llegado al final de mi decoración, de mi entrada. Una entrada humilde, una decoración pues bastante simple. Pero yo soy feliz, muchachas. Se ve mi casita cada vez más bonita, llena de color rojo, color del amor. Y bueno, pues a mí me gusta mucho que tenga esos colores. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final del video. Recuerden que pues este es mi forma de compartir con ustedes un poquito de lo que yo hago, de lo que yo tengo, de cómo yo decoro mi casa, sin ser experta y sin gastar, sobre todo eso, ¿verdad? Sin gastar, que es lo que queremos muchas veces. Cuéntenme qué les parece. Ese arbolito me gustó mucho. Y bueno, pues no se olviden que las invito a que se suscriban si aún no están suscritas o suscritos. Que toquen la campanita de notificaciones, por favor, para que YouTube les avise cuando yo tenga un video arriba en el canal. Regálenme su like, compartan el video. Y bueno, pues les agradezco a las chicas y chicos nuevos que están llegando al canal. Muchas gracias. Espero que estemos a gusto todos en esta familia, en esta comunidad. Y bueno, pues nada, muchachas, nada más que las espero en el próximo video. Pues disculpen quizás lo mal decorado, pero
poco a poco vamos a ir aprendiendo de esto también, porque para esto sí no doy una. Pero bueno, les agradezco mucho nuevamente y las espero en el próximo video. Cuídense mucho, Dios me las bendiga, por favor cuídense, no se descuiden de la enfermedad, usen cubrebocas por favor, porque sí está bien canijo todo esto. Bueno, besitos, bendiciones y hasta el próximo video. Besitos.